Samantha, ¿por qué cuando uno dice la palabra termoeléctrica aquí en este lugar, eso genera tantas reacciones? Porque es el símbolo de la imposición, ¿no? Y del despojo en estas tierras. Y en Amilcingo en específico, hablar de termoeléctrica y gasoducto es hablar de la imposición de un gobierno, de un proyecto a través de mentiras, a través de división, a través de violencia. El gobierno nunca informó previamente, nunca se presentó a las asambleas comunitarias ni ejidales, nunca se informó. Entonces fue que nosotros tuvimos que buscar la información de ver qué es lo que venía para estos pueblos. Nos pusimos a investigar, a leer los manifiestos de impacto ambiental, a buscar información en la UNAM, ¿no? Que nos explicaran pues, que era un gasoducto, ¿no? Eso, buscar la información. Nadie te trae la información. Si entiendo bien, entonces la termoeléctrica necesitaba abastecerse a través de un gasoducto. Pero este gasoducto implica unos peligros. ¿Cuáles? Sí, el gasoducto atraviesa por el mapa de riesgo volcánico. Vivimos muy cerca del volcán del Popocatépetl, que es uno de los más activos del mundo. Y uno de los riesgos es justo que este gasoducto tapa los accesos de salida en caso de contingencia volcánica. En realidad, el objetivo de este proyecto es la industrialización de toda esta zona poniente de Puebla y oriente de Morelos, ¿no? Entonces, el gasoducto va a plantear muchos ramales en muchas partes de todo su recorrido y eso va a generar una construcción de megaparques industriales y el avance de la población también, ¿no? Va a haber mucho más población. Cuando realmente las recomendaciones de seguridad y protección civil es que en zona volcánica, donde tienes que tener menos población que esté en riesgo, ¿no? La termoeléctrica en sí entraña otros peligros y están muy vinculados también con el agua. ¿Por qué es tan valioso el agua y por qué peligra tanto el agua con la termoeléctrica? Pues la termoeléctrica en sí, en realidad, la energía no es tanto para las poblaciones, es para estos parques industriales, ¿no? Entonces, para generar energía, esta termoeléctrica es de ciclo combinado, entonces utiliza gas y agua para impulsar unas turbinas y que se genere energía. Del 100% del agua que se lleve a la termoeléctrica va a regresar al río el 60%, entonces de por sí ya es menos agua. Y después va a regresar contaminada. Entonces, el gobierno federal maneja el discurso del desarrollo y el progreso. Que este proyecto va a traer desarrollo a esta región, mayor crecimiento económico, ¿no? Y bueno, puede ser que traiga mayor crecimiento económico, pero eso no es sinónimo de una buena vida para quienes habitamos en esta zona. ¿Qué es desarrollo? Le digo, ¿pero desarrollo para quién? ¿Desarrollo para el rico? Nosotros no. Digo, nosotros nos van a marginar más. Porque pues nos quitan el agua, nos quitan todo, entonces ¿de qué vamos a vivir nosotros? Bueno, yo digo de mi parte, pues yo cualquier día me voy, pero mis hijos, mis nietos. O sea, no nos estamos inventando algo, no es una negación nada más porque no queremos, es una negación porque tenemos fundamentos científicos y legales diciendo que este proyecto es ilegal por muchas cosas y es violatorio de nuestros derechos y además amenaza el medio ambiente y la vida campesina de todos nosotros.